Saltenango a 13 de octubre del año 2008, siendo las diez, las 11 horas con 7 minutos. Estamos constituidos con la finalidad de verificar o no la procedencia de la gestión de sobreseimiento peticionada por la Fiscalía del Ministerio Público a través de la licenciada Jacqueline Alejandra Asmitia Aporó a favor del sindicado Agustín González, quien en la audiencia está acompañado por su abogado defensor, licenciado Luis Armando Hurtarte Higueros le doy intervención a la licenciada Jacqueline Alejandra Citiaporo para que se sirva a hacer los argumentos de hecho y de derecho que estime pertinentes, por favor licenciada gracias su señoría, muy buen día a todos los presentes, el ministerio público en esta mañana, si bien es cierto en su momento procesal oportuno presenta solicitud de sobreseimiento a favor de Agustín González con fecha 30 de septiembre del año 2008, en este momento no sostiene dicha solicitud y pretende en este momento que se conozca de un criterio de oportunidad a favor del señor Agustín González, único nombre y apellido, por lo cual eh, quiero manifestarle a su señoría que en el presente caso se dictó auto de procesamiento por el juzgado a su digno cargo con fecha 6 de agosto del año 2008. Sin embargo, por los plazos consensuados que tenemos con usted, el requerimiento fiscal fue solicitado con fecha 30 de septiembre del 2008, aproximadamente eh, antes del de mes. ¿Por qué motivo? Por la situación de la celeridad y economía procesal. En esta oportunidad, el señor Agustín González, único nombre y apellido. Está figura sindicado de los delitos de portación ilegal de arma de fuego defensiva o deportiva, regulado en el artículo 97A de la Ley de Armas y Municiones. Este delito es eh, delito de acción pública que tiene una pena de seis meses a un año. Asimismo, también está sindicado del delito de amenazas, regulado en el artículo 215 del Código Penal, que dicho delito tiene una pena. De seis meses a tres años, por lo cual el Ministerio cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 25 del Código Procesal Penal, en el cual manifiesta que cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no está gravemente afectado o amenazado, y con previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. Primero, si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. En el presente caso, por el delito de amenazas eh, regulado en el artículo 215 del Código Penal, la hoy agraviada presenta un desestimiento a favor del hoy sindicado. Este desestimiento lo presenta con fecha 22 de agosto del año en curso, donde manifiesta dicha persona María Elida María Oslach Chávez. Que no quiere continuar con la acción penal y que renuncia en forma total y definitiva a toda acción penal, civil y administrativa. Además, su señoría, cabe mencionar que en este caso también eh, es un delito de acción pública cuya pena máxima de prisión no supera los cinco años. Además, tácitamente existe el consentimiento para que se le pueda aplicar una medida desjudicializadora como es el criterio de oportunidad al señor Agustín González, único nombre y único apellido. Como reglas de abstención en base al artículo 25 bis, solicitaríamos respetuosamente que al los indicado se le aplicara como una regla de abstención el numeral número 7 del artículo 25 bis. Que es prohibición de portar de arma de fuego. El plazo de duración de dicha medida sería, estamos, según la ley, en un año. Y habiéndose cumplido con lo que estipula el artículo 25 del Código Procesal Penal, 25 bis, 25 ter, 25 quinquies, el Ministerio Público Diligente. Se manifiesta con relación a que se le pueda aplicar el criterio de oportunidad al señor Agustín González, único nombre y apellido, por todas las razones anteriormente expuestas, su señoría, y no sostiene en este momento el acto conclusorio anterior. Únicamente, su señoría. Licencia. Bien, licenciado Luis Armando, la Fiscalía del Ministerio Público, como bien lo escuchó usted inicialmente, gestionó el sobreseimiento de este proceso. Sin embargo, en esta audiencia hace una gestión distinta. No sostiene la... La gestión de sobreseguimiento, sino plantea la, la posibilidad de aplicación de un criterio de oportunidad por las razones argumentadas. ¿Usted tiene objeción sobre esta nueva solicitud? Ninguna, señorita juez. Pues. No, están conformes con que se pueda verificar la procedencia o no de ese criterio de oportunidad. Sí. Conformes. Muy bien. Eh, ¿Desea manifestarse en cuanto a la institución jurídica? Entonces peticiona. En principio, buen días a todos y cada uno de los presentes. Me adhiero a lo peticionado en esta oportunidad por, el, por la representante del Ministerio Público, diciendo que la medida desjudicializadora que solicita en este caso el criterio de oportunidad llena los requisitos y los presupuestos procesales a los que se refiere el artículo 25 y el artículo 25 bis del Código Procesal Penal. En esa virtud, acepto y se da el consentimiento, y asimismo se dé la autorización judicial para que se aplique el criterio de oportunidad en el caso que nos, que nos ocupa, únicamente. Don Agustín González, ¿desea usted manifestarse en la audiencia? No, sí. ¿No? Muy bien. El Ministerio Público gestiona porque a su favor se puede aplicar un criterio de oportunidad, pero también solicita que a usted se le deje una regla consistente en la prohibición de portar armas de fuego por el plazo de un año. ¿Usted está de acuerdo con esa medida? Sí, está bien. ¿Con cumplirla? Sí, está bien. Sí, muy bien. Bien, tomando entonces en cuenta la solicitud que hace el Ministerio Público, diciendo que en esta audiencia no sostiene la solicitud de sobreseimiento por las razones exprimidas en esta audiencia por quien representa a la institución fiscal, estimo inicialmente que el imputado efectivamente fue sometido al proceso penal el 6 de agosto de este año por los delitos de portación ilegal de armas de fuego, defensivas y o deportivas y por el delito de amenazas. En lo que corresponde a las amenazas, como bien también lo indicó la agente fiscal del Ministerio Público, la señora María Elida Ochilar Chávez, manifestó que da su anuencia para que se le pueda aplicar una medida desjudicializadora al, al imputado toda vez que no tiene interés en perseguirlo penalmente. En esa circunstancia, diciendo que efectivamente hay un delito de instancia particular y luego que la pena de los dos delitos se ajusta a lo establecido, para la institución de la aplicación del criterio de oportunidad, autorizo en este sentido a la Fiscalía del Ministerio Público para que se abstenga de continuar con la persecución penal en contra de don Agustín González, único nombre y apellido. Le dejo la prohibición de portar armas de fuego por el plazo de un año y por este mismo plazo mando archivar el proceso penal de mérito. Y, como consecuencia de la decisión judicial asumida en esta audiencia, dejo sin ningún efecto legal las medidas sustitutivas que le fueron otorgadas a usted oportunamente y que consistieron en la prohibición de acercarse a la agraviada señora María Elida Oshlach-Chávez solo y mientras duraba el trámite de este proceso penal y sin que esto perjudicara el derecho de defensa que a usted le asiste y la obligación de firmar el libro de medidas sustitutivas el primer día hábil de cada mes en el Juzgado de Paz de San Francisco, La Unión, de este departamento, a donde voy a oficiar para que el juez de paz tome nota que usted ya no va a asistir a firmar ese libro de medidas sustitutivas. Quedan debidamente notificados los sujetos procesales de la resolución judicial emitida en esta audiencia, la que se finaliza cuando son las 11 horas con 13 minutos. Gracias a todos.